be the first, we formed an alliance with the best. Bienvenidos a la Alianza Informativa Latinoamericana. Un violento choque dejó al menos 12 heridos. We'll testify before a House committee today. For glorious victory in November of 2024. Lo que partió pacíficamente terminó con incendios, saqueos y ataques con bombas Molotov. Miles de simpatizantes del presidente acudieron en masa. Alianza Informativa Latinoamericana. Today we have 22 members throughout the American continent and Spain. Here to keep you informed. We're one team, one alliance. Casi 54 de inflación en un solo año para Argentina. We have more than 11,000 experienced professionals. Amigos de porque donde está uno de nuestros reporteros están todos los canales. This is intense right now. Las de municipios han sido de que está en alerta naranja. Está aquí no alto do Cristo Redentor. Estamos donde está la noticia. Las autoridades nos impiden acercarnos más a ese punto. Sin fronteras. Actualmente en Afganistán hay 3.5 millones de desplazados internos. La actualidad gira en torno al expresidente Nicolás Sarkozy, quien ha sido condenado a un año de cárcel. El Reino Unido está celebrando hoy una jornada histórica con la salida del país de la Unión Europea después de 47 años. Justin Trudeau se mantendrá como primer ministro de Canadá tras ganar la elección de este lunes 20 de septiembre. We share around 36,000 stories per year. La Comisión Investigadora del Senado recomendó este miércoles la imputación del presidente Jair Bolsonaro por 9 delitos durante la gestión de la pandemia. De paso les voy a mostrar cómo están las calles vacías. ¿Puede ser así? Atendiendo esa avalancha de pacientes. Grave, muy grave la situación. The most important thing we need to do is get more people vaccinated. We deliver more than 1,600 live signals. El actor de Hollywood, William Shatner, se convirtió en la persona de mayor edad en ir al espacio. We carry out joint operations. ¿Cuál es el ambiente que se vive ahora mismo en Washington? Así es, efectivamente. Buen día. Saludos desde Washington. We share technical resources. We create special reports together. Pasar de Colombia hacia Panamá es lo más difícil que enfrentan los migrantes porque deben atravesar la espesa selva del Darién. Quienes tienen suerte de cruzar todo el territorio guatemalteco tienen que llegar hasta este punto, continuar arriesgando su vida cruzando las caudalosas aguas a través de balsas o nadando. Nos encontramos justo en medio del río Bravo, aquí por donde quizás cientos de migrantes continúan cruzando. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Naciones Unidas para la Alianza Informativa Latinoamericana. We also have cooperation agreements with other news organizations.
La selección uruguaya de fútbol se prepara para esta triple fecha de clasificatorias rumbo a la Copa del Mundo. La selección brasileña está en Colombia para jugar a eliminatoria, mas va a enfrentar a Venezuela lá. Olá, 24 jogadores já estão à disposição do técnico Tite aqui na concentração do Brasil em Bogotá. Por tudo o que hizo, Pelé sempre será um protagonista. Quien es rey nunca pierde su majestad. La población de Tulcán se volcó a las calles para recibir a Richard Carapaz. La pintura en el cuerpo. Ocultas en las profundidades. Porque el mundo no para. Ni las noticias tampoco. Somos un mismo equipo. Somos la Alianza Informativa Latinoamericana. Unidos por la noticia.